están? ¿Cómo están? ¡Ay! ¡Ay, tengo un pollito! ¿Cómo están, cabro? Perdónenme, weón, el retraso, culiao, que estuve weyando un buen rato. ¡Ah! Pero ya estoy acá. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrega de Boomer Gameplay. Ustedes saben, el canal favorito de todos ustedes, los boomers. El mismo pollo, el podcast, el weón. Lo tengo hace como una semana, culiao. No se me quiere ir la wea. Buena, mi César, ¿cómo estás? Bien. Buena, pero la teoría es mejor sin ella. Ah, sí, ah, mírate. Oye, estamos de vuelta. Cacha que me compré estos audífonos que son inalámbricos, pero resulta que me falta un puerto USB. Cacha que los tengo todos usados hasta ahora. El micrófono, la webcam, el teclado, el mouse y otra wea más y el control. Entonces, puta, fue como ya, lo voy a tener que usar con cable. Entonces me demoré haciendo eso. ¿Cachai? Hay un poco de funa en tu polera. Oh, así que sí, pues, súper hueta. Más que compraron esas cagadas así como para meter más puerto USB. ¿Cachai? Así que eso. Amiga Arisecante. Oye, ¿cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? Se está haciendo la paja. Finalmente con... Mira. Ah, están bonitos, compadre. Están bonitos. Espérenme un poquitito que tengo que hablar con... una persona. Empecemos al tiro nomás, ¿no? O esperamos a más gente. Hay 172 personas. 172 personas. Cuidado, tío César, se están a subir punkies a la polera, en todo caso. ¿Cómo me fue? Sí, vos, decoré el fondo, ya, vos. ¿Cacháis que también dije, ya, para que no se vea así tan fea la weá? Entonces puse como un par de cosas atrás. Vamos de a poquito, ya, vamos de a poquito. Vamos de poquito. Es raro hablar con estas mierdas porque como que cancelan el sonido y como que me escucha a mí mismo como cuando tenéis la oreja tapada. Como les dije, bueno, como saben, minimalista era mejor. Como saben, ya son dos cuadros. Como saben, abajito están los enlaces para donaciones por PayPal y por cuenta RUT. Para los que preguntan ahora, ya lo saben, para que después no pregunten de nuevo cómo se hace. Y un pixel de besa. Mira, hay 300 guanes ya. Ya entonces le damos nomás. Empecemos, ¿o no? Empecemos, pues viejo. Hay que apagar la luz también. Uy, para que dé miedito. Para que dé miedito. Espera un poco. Déjame buscar esta weá. Ojalá que funcione, pues weón. Bueno, Sarín, ¿cómo estamos? Léeme un cuarto comentario. Coche, yo te encontré. Mira al mismo tiempo. Lo sé, no era mi mejor momento, realmente. No es algo de lo cual estoy orgulloso, pero hey, cosas que pasan. Cesarito Villacten y estuve con un nudo en la garganta casi la mitad de la película. Sí, bueno, son... Esa película, culé, cuando la vi, yo estaba... Quedé súper cagado, weón. Quedé súper cagado. No te voy a mentir. Espera un poquitito que esta weá se está viendo muy grande para mí. Y Nacap culiado, devuelve mi plata. Ya, sí, ya está funcionando. Oye, pongámosle nomás al jueguito. Pongámosle nomás al jueguito. ¿Dónde estamos? Acá. Debería salir ahí así como pronto. Mi, se ve como el hoyo la weá. Espérate. Weón, recién no estaba así, pues weón. Se agranda nomás, pues viejo. Ah, lo agrandamos. No sé qué weá, como yo no sé si les conté una vez que a mí esta weá, como que todos los días se me desconfigura un poco más. ¿Sí? Como que si se actualiza como un poquitito de Windows, mueve la chucha. Tenemos una donación por Flow, la vamos a leer al instante. Y dice lo siguiente. Déjense. Dice, por 567 pesos, Ricardo Musi Castillo. Dice, el más hermoso. Oye, voy a apagar la luz porque esta weá tiene que dar miedito, ¿no? Uy, hijito, cacha, qué terror más grande el que tenemos. Démelo nomás. Oye, otra vez los culiados se cortan, weón, empezado. Ya. Load game. Se me queda pegado. ¿En serio se le queda pegado, weón? ¿Por qué? Ahí tiraron culiado. Antes que apague la luz, manda besitos. Ya, pero igual me veo, mira. Ahí. Ya, entonces.
La vez pasada quedamos en el metro tren. Contigo no da miedo, Cesarín. Oh. ¿Cachaste ese del nuevo Axe Freestyle? El nuevo Axe con auténtico olor a axila y poto. No, no lo caché. ¿Te gusta mi audífono, no? Mira, se encienden durante la noche, pues, man. La wea linda. Ya, vamos a. Espérame un poquitito. Necesito agrandar esta wea de pantalla porque está muy chica. Ah, ahora entiendo. Y yo cuando la agrando también se agranda ahí. Ya. Creo que ahí está, ¿o no? Ahí está, ya. Eso, vamos. Y entonces quedamos acá en la intermodal La Cisterna, ¿cierto? Este era, parece que aquí ya fuimos, que era como el plano que me gusta a mí. Sí, bacán. Espérate, que esta weá le puedo subir audífonos por acá. Listo, la weá linda. El tren de Raccoon City. Raccoon City. Harley Quinn es la novia de Batman. Vamos a recargar esta weá. Esta weá ya está recargada. Ese tramo a Plaza Puente Asalto. Eres todo un pro gamer. Tengo los audífonos de pro gamer. Me acordé de un compañero de colegio que decía que se pajeaba con la enfermera del Silent Hill. Yo, ¿qué hacía eso, weón? Culeaba hueta. Peguémosle fierrazo nomás a estas tulas andantes. Para que no gastemos. Para que no gastemos valiosas balas. Bala guiado, guatón rico. Aquí no me dice nada a mí de lag, compadre. Estoy acá viendo el OBS Streamlabs y no me dice nadita. Es verdad que te usa, te decían café, siendo que no eres moreno, precisamente. Me decían que no era negro, pero tampoco era blanco. Entonces era café. Me esquivó el culiao choro. ¿Qué crees que va a pasar con la Kim Wexler? Ya, pero es que esos son spoilers, po. No, no quiero hablar de spoiler aquí. No quiero hablar de spoiler acá, porque. Bueno, no sé si vieron el nuevo capítulo de Saul Goodman. Yo lo vi hoy día como a las 7 de la mañana. Desperté y dije, ya antes de empezar mi día, tengo que verlo. Puta, y me acuerdo que de repente en una la pausé para ir a hacerme un café y le quedaban como 9 minutos y fue así como, puta la weá, ¿por qué le queda tan poco? Estaba esperando la Festi Game para venir vestido de Mario. Bueno, qué lindo estos efectos, coreano. Esta weá no la hace Resident Evil, pues, compadre. Jugar con la luz así, no. ¿Cacharon esa 7 de la mañana, culiada boomer? Sí, pues si yo soy boomer, yo me levanto tempranito. ¿Cacharon esa noticia de que supuestamente Hideo Kojima iba a trabajar en un nuevo Silent Hill? Yo no creo, weón. Yo no creo. Y la verdad, ojalá que no sea, weón. Dejen a Silent Hill piola, weón. Ya fue. ¿Cachai? Dejen la piola. Anda, filete el stream, bebé. Haitianos que ven la weá con la net del celu. Sí, pues cabrón. ¿Para qué, pues, weón? No es mi culpa que ustedes sean. Ya, mentira. No es mi culpa que ustedes sean haitianitos. Ah, este es más grande. Hola, guatón rico, ¿cómo está? Estoy bien, pues, compadre. Aquí en el tren. Acá en el Metrotren. ¿Cuánto rato llevas, Cesario? Recién llegué. No, nadita. Llevamos 10 minutos. Y 10 minutos de que yo empecé jugando, debo llegar así como 5 con cueva. Si el Team Science está muerto, prefiero mil veces que lo trabaje Kojima a que hagan un pachinko o siga muerta la franquicia. No, si ya murió la franquicia, ¿cachai? Pero el hecho de que muera la franquicia está bien, pues, bueno, es como. Déjenla, ya se murió, listo. Fue bonito mientras duró. Bueno, igual el culiao llega a ser uno, igual lo jugaría, pero de verdad siento que no es necesario, bueno, y menos Hideo Kojima, bueno. Hideo Kojima, no, no, no sé. No sé, viejito. Que mucho remake, mucha weá. Hagan weá nuevas, pues, weón. No pueden hacer una weá de terror nueva. Hay un periódico en el piso, pero no es más que basura, dice mi comadre. César, ¿te gustó el Final Fantasy XV? Nunca lo he jugado, weón. Nunca lo he jugado. ¿Todavía están metidos en el metro? En todo caso, ¿no? Bueno, delante yo estaba. Se quedó parado el metro en esa línea culiada amarilla, que es la más charcha. Se quedó pegado ahí un buen rato. Oye, ¿cómo está el audio del juego? ¿Está bien? ¿O quieren que le suba más? Mijito rico, al fin así directo estaba terrible aburrido. Uy. Fideo vagina. Nunca supe cómo se escribía.
Oh, hi Mar, bienvenido. ¿Cachai? Que hay unos que tienen luz y otros que no. Igual es bacán, weón. La media tirar el metro culiado, sí. Bajo el audio, Cesarín, súbele un poquito. A la orden, estimado. Ahí se lo subí un poquito. Bueno, Cesarín, voy a escuchar el matriarcalmente mañana mientras voy al Duoc. Esa es la idea, po. Ah, puto, un guatón culiado. Vos mismo. Qué culiado me pone así. Manso, estate quieto. La media mole el culiado. Hola, Salín, ¿cuándo es un Mario Maker 2? ¿O todavía no tienes tarjeta capturadora? Todavía no, man. Aún no tengo capturadora. Ay, se levanta el culiado choro. A ver cómo estoy de energía. Porque me puso unos buenos, estate quieto. Vamos a tomar un chamito. Y procederé a ponerle unos balazos. ¿Y qué simboliza ese guatón culiado exactamente? ¿Qué crees tú, viejo? Con ocho palos caes, pero no mueres, guatón culiado. Somos nosotros. Nos simboliza a nosotros mismos, al jugador. Falta para el video del Metroid Prime, lo necesito desesperadamente en mi vida. Mira, entre mañana y pasado va a salir un nuevo Mentirosos QLS edición Aliados, ¿ya? Aliados Edition. Tengo unos tuits buenos de unos por si la pongo culiado, ¿ya? Después de ese, puta, así como 3 días después de ese, tengo uno de películas, ¿ya? Que son en un top de 5 películas que dan penita. Porque cuando vi esa weá de Jack Ten, dije, weón, esta película me da penita. Deberíamos hablar de otras películas que son, ¿cómo se llama? Que son tristonas. Y después de eso, yo creo que ahí va a salir Metroid Prime. ¿Cachai? Me regalaron una silla para el compu. Bueno, un padre, muy bien. Bueno, ¿y quién frenó esa weá? Y la segunda parte de Bacán, ¿cuándo? Ese no podría decirte fecha, porque es manso weá. Las puertas no se abren, además, no hay asiento del conductor más allá. Hay un graffiti. Me mandaron un cheer de 100 bits y además uno anónimo de un bit. Muchas gracias, compadre. Está tan sucio que no puedo leerlo. No importa. Y otro anónimo de un bit también. Dejen de apurar, Cesarito, si el canal no es solo vagan. Sí, bueno, más respeto. Me hago pan con huevo o con jamón. ¿Sabéis qué? Con jamón es más rápido, compadre. Su serie es de Malcolm in the Middle, pero con calma, así, para que no se estrese. No, sino que me estrese, pero ustedes tranquilos nomás, ¿ya? Piensen que estoy trabajando en ello. Cesarín, se dio una parte. Ya, verdad que esta weá es. No vamos a decir nada por los spoilers. Hermoso, ¿viste? Por ejemplo, un juego así nuevo, ¿podrá capturar esta weá de nuevo? ¿Un nuevo Silent Hill? Yo creo que no, weón. Yo sinceramente creo que no. 40, cheers. Acaba lo que tenía que pagar de tag. Oh, gracias. No, esos monos culeados, weón. Monitos voladores colgadores.
Bueno, yo fuera hueveo, no recuerdo nada de esto, loco. Yo, por ejemplo, aquí pensé que al bajarte del metro llegabas a tu casa. Veo que no es así. Y veo que ese mono culiado es más grande. Pucha, qué rico entrar a una zona y escuchar esos sonidos culiados. Sí. Juan, en serio, como digo, yo como este lo cacho re poco. O sea, como este no lo jugué así tantas veces. De verdad, no recuerdo nada de esto. Es bacán, es como si fuese que lo estuviera jugando por primera vez. César pone VIP para canjear con los puntos. Ya, no entendí qué es eso, bueno. Ahí me cagaste, panchan. ¿Estás de acuerdo con lo que se dice de que el God of War perdió el sentido después del 1, omitiendo el God of War 2018? Sí, bueno, igual sí. Puta, a mí el God of War, el primero me gusta. El Chains of Olympus me gusta caleta. Pero el 2 y el 3, no, man. El 2 y el 3 yo lo encuentro. Conche tu madre, ¿por qué me tomé dos, weón? Y pensé que me iba a preguntar. El 2 y el 3 yo lo encuentro terrible maluro, weón. Por lo mismo, porque como que no tiene sentido el hecho de que exista aún la historia. Así como ya, su historia de redención, así. El culiao más violento que la mierda. Culiao decapita medio mundo, le saca la guata a todo el universo y pues, supone que esa historia así como, oh no, maté sin querer a mi familia. ¿Por qué fui tan violento? ¿Cachai? Mula. La historia del 2018 tampoco me gustó muchito, para serte franco. Y además que, weón, ya tiene su cabro chico culiado ahora, Atreyu. Ya, y la Calliope, weón, ¿qué pasó? Así como que nunca le cuenta tampoco nada. Pero está piola igual, ¿cachai? Piola. El juego culiado es la raja. Pero las historias del God of War nunca han sentido que hayan sido su fuerte. Salvo el primero. La historia del uno es bacán, pues. Es una wea épica, ¿cachai? Es como una mitología, ¿cachai? Como que recrearon una mitología, hicieron una mitología de un personaje nuevo que en este caso es Kratos o Kratos. Pero yo encuentro a raja el God of War 3 y una mierda el Chains of Olympus. Ah, no, yo ahí discrepo con usted, compadre. A mí me gusta caleta el Chains of Olympus. Es que el Chains of Olympus es como una expansión del 1, ¿cachai? Siento que el 1 y el Chains of Olympus están bien. Ya en el 2 el culiao, puta, tenía 1000 jefes, el culiao vuela, puede tener el tiempo, puede así nadar, pues, bueno, es demasiado, es demasiado. El que mucho abarca, poco aprieta. ¿Cachai? Esas partes en las que andáis con el pony en el 2, bueno, la weá callampa. Creo que me estoy devolviendo, ¿cierto? Así, rígidamente, sí, estoy devolviendo. Nah, es un dios, pues, ¿dónde más? Pues, pero, weón, bueno, tanto gameplay en la weá, como te digo, el culiao vuela, puede retroceder el tiempo. Además que en el 2, compadre, acuérdate que lo dejó de ser dios, pues. Tu comadre Atena le dijo, ya, por weón, volváis a volver a ser humano. Te fuiste en la rama hablando, sí, en todo caso. Pero el Chains of Olympus está bien, pues, como, por ejemplo, tenéis que jugar el Chains of Olympus y el Ghost of Sparta para que apreciéis mejor el 3, po. Porque en el 3 ya cacháis por qué todos los otros dioses le tienen tanta mala, po. Por las weas que el weón hace en el Ghost of Sparta y el Chains of Olympus. Oh, de hecho, ahora que lo pienso, weón, no, el Ghost of Sparta es el mejor. O no, no sé. Pero uno de los de PSP es, ¿cachai? No es ni el 2 ni el 3. Me gustó la Ascension a mí, pero solo el gameplay. Sí. A mí me gustó. Yo disfruté harto la Ascension. A ratos sí que la cámara culiá hacía como a la chucha. Pero es rico, weón. Es rico la Ascension. Y la historia, como te digo, para mí la pura historia del uno nomás me gusta. Ya de ahí para adelante la voy a suponer terrible ridícula. Perdonen, cabrón. Sí, pues, mándamelo nomás. Mándame esa así preliminar para él. Cesarito debe ser una inteligencia artificial súper dotada de masculinidad. ¿Te imaginas? No, weón, no quiero. ¡Ay, ah, esta cagada de arma, weón! I got a maul. No me acordaba yo de eso, weón. El más malo es el God of War 3. No, en mi caso en particular, el que menos me gusta es el 2. El 3 tampoco me gusta mucho. Pero el 2 yo encuentro que es como el más penquita. Ah, está bueno, ¿eh? Igual está piola. Sí,
Cesarito, infunable dios humano. El 3 tiene un gameplay 10 de 10. Discrepo. Ya, el culiado pesado. El arma, po, man. Como súper lentita. Se te le rara la mina flaquita con la mansa hueá de mazo. Sí, así es. Twitch me anda como la reverenda callampa. Es que entonces debe ser como su cagazo de Twitch. Porque a mí aquí me avisa de repente cuando la weá sufre bajones y todo, pero a mí no me ha dicho nada. Invita a Fusión Humor al podcast. Está ahí mal, loco, me invitar a esos culiados fome. Por ejemplo, siguiendo con el tema del God of War 3, las partes culiadas que me cargaban, bueno, aparte de que tenía alas, igual que en el 2, eran esas cagadas cuando tenías como que tirarte para abajo, así, uy, la wea fome. Había una que tenías que subirla y otra que tenías que bajarla, y tenían como cayendo piedritas, oh no, son unas piedras, la wea. No me gustaba nadita. Vino en un lugar como este. Bueno, supongo que está oscuro y seco. Solo una de las botellas está vacía. Bien. Bien, vamos. Los hueones de Bien Conchetumare invitaron al fome culiado del Cebolla. No sé lo que es Bien Conchetumare y el Cebolla. ¿Es un loco de Fusión Humor? Ah. No, yo no invitaría a nadie de Fusión Humor. No que me caigan mal ni nada, sino que son muy fome. No voy. No me puedo juntar con gente fome. Fusión Humor, fome, funado a nivel Carol Dance. ¿Cachaste que Carol Dance reapareció, po, man? Cesarito, te caía mal que Kratos a cada rato se iba al inframundo. Sí, po, más decía, siempre caía como al infierno. Sí, no, si las historias son charge. La del 1 es bacán. Es más sincera. Ya Paltré era como, siéntete mal de este pobre tipo que mata y degolla, que mató y degolló a personas, pero que al mismo tiempo no puede parar de matar y degollar. Director resubidos. Ya, pero la esposa del Hades le dio una maldición de inmortalidad. ¿Sí, po? Meruane al podcast. Bueno, igual, invitaría al Meruane al podcast. Es que sabéis que tampoco sé, weón. Es que ya, Meruane es bacán y todo, pero debe estar medio piteado, ¿no? Es marca de la casa ir al infierno en el God of War. Incluso en el 4 va al infierno. Sí, bo, es como parte de. Pero es bacán el 4, weón. Yo no le tenía nada de fe y me gustó caleta. ¿En qué momento esto se transformó en Dark Souls? ¿Lo decís por el arma? Meruane fue al podcast que fuiste tú. Sí, vos si me dijeron los cabros. A ver, ¿qué fue eso? Me iban a invitar a un soyero culiado. No, ¿para qué? ¿Jugaste al Dante's Inferno? Sí, vos sí lo jugué. Me gustaba igual. Era bueno. Y sacaron una pura. Sacaron uno nomás, po. Porque eran esos hueones pencas de EA, ¿cierto? Todos tus héroes te defraudan cuando los conoces. Sí, así dicen. ¿Sabéis qué otra weá era bacán de EA? Una weá que se llamaban Dead Space. Eran bacán esos juegos, culiados. Bueno, salvo el 3. No, el 3 igual tenía lo suyo, pero el 1 y el 2 eran la raja, weón. El 1 sobre todo. Y también, po, EA como que los cagó así. Juega el Dead Space. El 3 valía retula. Sí, mira, el 3 yo lo jugué una pura vez, entonces no te podría decir exactamente cómo así. Pero sí me acuerdo que era el que menos me gustó. No sabría decirte ahora en este preciso momento el por qué no me gustó tanto, pero sí recuerdo que el que menos me gustó. ¿Qué onda la música, weón? No. Pero el 3 no jugué el DLC. Y a mi hermano chico me dijo que salió un DLC que era bacán la weá. Es que el Dead Space en sí como franquicia tiene, weón, tenía muchísimo más potencial que el que tuvo.
La misma weá de la iglesia de Unitology, esa weá era la raja, weón. Los marcadores que al final eran como antenas, weón. Era súper rica la historia, culiada, bacán, bacán. Y estos weones así, ay, el 3 lo vamos a hacer un shooter porque los niños juegan shooter. Y después no lo compraron, ay, la gente no compró Dead Space 3. Parece que fome Dead Space. Weones de EA, tontos. Más encima que esa weá de Visceral Games ya no existe, weón. EA siempre deja la cagada, así es. Así es. Ese DLC culiado al 3 era el verdadero final y habría para el 4. Puta la wea. Además que el Dead Space 1 es hermoso, sí, es hermoso el 1. Además que el personaje de Isaac Clarke es muy bacán también, weón. El personaje de Isaac Clarke era muy bacán. Me gustaba sobre todo más en el 1. Que en el 1 el weón no hablaba tanto. ¿Cachai? Bueno, no hablaba de hecho. El 2 igual es bacán, aunque se va como un poquito más para el lado de la acción, que no es tanto mi fuerte para ese tipo de juego, pero igual es la raja el 2. Tiene unas set pieces que son bacanes. Cuando te pitea a The Tormentor, oh la weá, rica weá. Puede ser, te recomiendo un juegazo de la época, se llama Metro 2033. Nunca lo he jugado, weón. Nunca lo he jugado, también me han hablado de eso. Su operación de ojo piola, ¿verdad? Pues a la Nicole, se supone que. No, no se llamaba Nicole, por Nicole era la mina muerta. ¿Cómo se llamaba la loca esa con la que se pololeaba en el 2? No me acuerdo. Ah, aquí hay un poco de queroseno. Ya, entonces aquí tengo que utilizar esta weá. La botellita, ¿no? Dead Space es igual a la saga de Alien. El 1 es de terror, el 2 tiene tinte más de acción, pero sigue siendo horror. Ah, sí, bo. Y el 3 vale pico. Es igual que Alien. Puta, ¿sabéis que alguien ha visto la película animada de Dead Space? Yo la vi, y era piola. Y bueno, yo además tenía para la Wii uno que se llamaba Dead Space Extraction, que era un juego de Dead Space que era como shooter sobre rieles. Era piola. Era bacán. ¿Cachaste? Que la Luli hizo un envío para decir que estaba al pico y puede que se mate. ¿En serio? ¿No que estaba como toda fitness y weá? ¿O eso qué era? ¿Era mula? La Juno. ¿Has jugado los Blood Omen? Tampoco, weón. Nunca he jugado esas weas. Weón. Me da una penita porque sé que me faltan tantas weas por jugar todavía. Faltó Dead Space 4. Twitch culiado se corta la transmisión a cada rato. Pucha bebé, no sé qué decirte. Te prometo que no es por mi lado. Porque bueno, aquí mismo yo estoy viendo. Tengo el Streamlabs aquí en el otro monitor. Y nada. Pucha, no sé, ahí me gustó el 3. Es que, mira, yo me acuerdo que lo jugué y me gustó. Me gustó que con el saco wea ese con el que andaba y después se muriera así de Perkin culiado. Pero no recuerdo exactamente cómo era el juego. Lo juego una pura vez. Oh, ¿viste el nuevo trailer de la Amnesia, Cesarín? Sí, lo vi, weón. Qué hermoso fue, no me acuerdo dónde fue que lo vi. Me metí como a Facebook y me salió como en PlayStation, así como lo nuevo de Amnesia. Y luego dije, oh, qué bacán. Sí, esa weá lo voy a jugar, weón. Ese juego en stream. Ah, pero va a salir para Play 4. Bueno, igual, para esa altura, porque va a salir como. Decía que en otoño. El otoño gringo es como octubre. Capaz que salga como para Halloween. Tengo una nueva donación de Flow que dice que por una luca, Milky Dolan, dice. Está repitiendo la Luli, dice que la quieren matar, saludos. Ah, dice que ella la quieren matar. Y entonces bajo todavía no. Porque yo había ido para allá. Vamos para allá. Vamos para allá primero. Anonymous Cheever me mandó un bit. Muchas gracias, compadre. No sé quién eres, pero gracias. Oh, hi, Mark.
Se abren dos ventanas de stream, se habrá nueva amnesia, dicen que es secuela del 1, no del 2. Ya, bacán. Weón, ¿sabéis qué? Yo me acuerdo que yo estaba así mojado por jugar en la Machine for Pigs. Y cuando lo empecé a jugar, así, qué bacán, a Machine for Pigs. Y resulta que la wea culeado se me quedó. Se me corrompió la wea, no sé cómo mierda. Y no pude jugarlo así entero. Cuando chico me pajeé con la Luli. Perdón, Cesarín, no, no me pida disculpas por sus preferencias sexuales, pobre. Usted se puede pajear con quien quiera. Ah, nada de malo en ello. Y aquí donde está, este lugar es como para psicosearte nomás. Al parecer. Lo agarro a balazo los guanes para poder revisar tranquilo. Ese culiao me hace el pico. Me pajeé con mi prima. Ay, hay dos de esas weas. Ya, no, ¿sabéis qué? Parece que es mala idea, weón. Vámonos nomás. Libremos de aquí. Bueno, Cesarito, ¿sigues en el mall de la otra dimensión? No, compadre. Ya tomamos el metro y se supone que el Heather se va para la casita. Tengo certamen, mándame fuerzas, bebé. Fuerzas nomás. La saga Devil May Cry. No sé si la saga, weón. El 1 me gustó harto. El 2 lo encontré una basura. El 3 lo disfruté. El 4 nunca lo jugué. El remake con ese culiado de pelo negro lo odié. Y el 5 no lo jugué. Buena, pues gay, ¿cómo te baila? Y eso que no han salido encuestas o me la perdí. Vamos a hacer ahora una encuesta entonces por Longi. Una encuesta que diga, ¿a usted le gusta la encuesta? Y va a tener dos opciones, sí y claro que sí. Así como solamente con el afán de hacer encuestas, ¿no? Cambiaste los tabaquitos por Monster, ¿no? Si tengo un tabaquito ahí. ¿Qué tal si cuando termines el Silent Hill 3 muestras los otros finales? Sí, pues demás, eso hicimos con el 2 igual. El Devil May Cry, lo que pudo haber sido el Resident Evil 4. Sí, pues sí, cachaba esa weá. Te pregunté el directo Donkey Kong 2 si jugar Mario RPG. Me dijiste que sí, pero ¿jugaste el de SNES o el nuevo? No sabía que hay uno nuevo. Yo sé que los Paper Mario son como las secuelas de Mario RPG. Que también jugué esas weas, más fomes que el carajo. Y el Mario RPG también lo jugué, pero no, no me gustó, weón. Bueno. Sé que es una opinión poco popular, lo siento. Final del perro del 2, mejor que cualquier otro final. ¿Te gusta el Mario Galaxy 2? Yo lo amo. Bueno, yo encontraba que el Mario Galaxy. Eso, vamos, nuevo suscriptor. Muchas gracias, compadre. Me encanta. Bueno, vamos en los 149 suscritos. Bueno, culiado, la zorra. Gracias por suscribirse, cabrón. Yo encontraba que el Mario Galaxy era así un juego culiado. Oh, yo decía, ¿qué onda estos weones? ¿Qué tienen en la cabeza para hacer weas tan reputamente entretenidas como el Mario Galaxy? Y después salió el Mario Galaxy 2, donde todas esas weas super pulentas del Mario Galaxy, más encima le metieron al Yoshi. Y dije así, oh weón, estos culiados son otra wea. Sí, el Mario Galaxy 2 es la zorra. Es terrible, bacán. Cesarito, se rumorea un Nintendo Direct para fin de mes. ¿Lo irías con nosotros? Por supuesto. Sí, pues, si es así, veámoslo en Twitch, pues choro. Pues choro. Pero, ¿por qué saltas, mujer? ¿Piensas jugar Shovel Knight? Yo lo jugué, es rico, me gustó, weón. Pepe, 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 pepe. Loco, me acabo de terminar el Resident Evil 7 y está buenón. El Resident Evil 7 es la raja. Es muy, 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 muy bueno. Nosotros tenemos el. Oh, esa musiquita me gusta bastante. Mario RPG, maricón con chetumán en cabeza, chica. Déjame leer el. Nosotros tenemos el dinero.
Dice Nico 2011, valió la pena esperar el tráiler de Spawn, se ve piola. I should be the one to fill your dark soul with light. Esa es la cosa que decía el Dante al final de Luz. No sabía que era bueno. César Tito Renzeta del Moscow Mule te envía mensajes por Insta y me dejas el visto. Ya, mira, para hacer tu Moscow Mule, primero necesitáis tener esos vasitos de cobre, weón. Siento yo que son muy importantes para. A lo mejor tú creerás que no, pero créeme que sí. Ya, lo otro que tienes que comprar es cerveza de jengibre, ¿cachai? Ginger beer se llama. Es un culo, van a encontrarla. De verdad, es un culo. En ningún lado hay, como que los únicos lugares que encontráis es en el Jumbo, así esos supermercados que quedan a la concha de tu madre. Y además, la ginger beer es terrible cara. Onda, el pack de 4 sale como 7 lucas y son unas botellitas así de este porte. Es eso con vodka, hierba buena y limón sutil, no, no, limón de pica. ¿Cachai? Eso, y harto hielo, tenéis que hacerle hielo partido, ¿cachai? Que no sea el frappé, que es como nieve, tiene que ser hielo que los partís por la mitad, ¿cachai? Hielo no tan grandes, cubos no tan grandes. Trago culiao caro, debe salir como 20 lucas en un bar. Yo la última vez que lo tomé en un bar me salió como 6.500. Así que igual estaba como piola, supongo, pa esa weá, po, ¿cachai? Porque siempre que hay un bar, las weas son terrible caras, los whiskies, todas esas weas son caras. Pero es que, claro, weón, un trago así no vaya a decir, ya, me voy a curar, oh, anoche, oh, me tomé 50 Moscow Mule, no, po, ¿cachai? Sí, es un trago más rico. Dice, hay algunos documentos. De acuerdo a esto, las dos personas que se mencionan en los documentos, José y Jaime, están muertos. Pareciera que ocurrió durante el trabajo. ¿Pero qué este es un alcantarillado? Hay documentos en el piso, pero no tienen nada que ver conmigo. Pero tienen la fecha de hoy ahí. Eso es muy extraño. Nadie está preguntando si jugaste el Dark Souls. Uy, los culiados pesados. ¿Has jugado al Dark Souls? Vamos, cabros, digan lo suyo. Así que salga esa weá. Hay algo escrito en el libro y dice: hay un monstruo en el agua. El bastardo ha matado a dos de mis amigos. Nunca debía haber dudado de esa antigua leyenda urbana sobre los cocodrilos en las alcantarillas. Eso no era un mito. Pero nadie me cree. Estaban ebrios y se tropezaron. No somos tan estúpidos. Incluso llamarlo un monstruo no es correcto. Esto es algo más. Lo único que sé es que hay algo ahí adentro. Voy a ir ahora y voy a golpearle la cabeza o destrozarle la cabeza a ese monstruo. Si encuentran esta nota, considéralo mi testamento. La venganza es fútil, o quizás puedes pensar eso al leer esto. Pero José y Jaime eran mis mejores amigos. Ojalá supiese cómo hacerlo. Las pistolas no funcionan debajo del agua. E incluso mi trabajo, o sea, knife work, se refiere a como su destreza con el cuchillo, no hará mucho. Si tan solo tuviese una granada de mano. Esa weá de los cocodrilos, ¿verdad? Yo me acuerdo que en Gringolandia yo lo vi en la tele. Esa weá loca. Este es un monitor de seguridad. No puedo ver nada. Debe estar roto. F por José y Jaimito. Ese peligro. Keep out. Probablemente eso está en la puerta. Puedo ver dónde se cayó. De hecho, sí, puede ser. Así. Amigo, no spoilee. Usted que preguntó si ya pasó la parte de. No spoilé, pero no ha pasado. Entonces se supone que hay un monstruo aquí, ¿cierto? Entonces no vamos a pasar para allá. Lo que sí podemos ver es que hay un enchufe. Ah. Oh, wow. En esta parte de la New Run te aparece una diosa. Sí, pues sí sé. Es como un homenaje al Zelda. César, háblame bonito. Estoy cagado, mira. Háblame bonito, po. Bueno, algo tarde, pero aquí estamos. ¿Viste el último capítulo de Better Call Saul? Yo no entendí nada. Yo sí lo vi. De hecho, ahora sé lo bueno que dijeron. Oh, ¿viste el número, el nombre del capítulo 6? Y ahora se entiende por qué se llama así, po, weón. Ah, oh, estuvo muy bueno el capítulo. ¿Por qué? ¿Pero qué es lo que no entendí? Puta, es que van a haber spoilers, po, weón. Sí, no spoilers. Ya, perdón, perdón. Ya pues, pero amigo, ¿pero por qué me pega?
¿Cuándo el Twilight Princess? ¿Es bacán el Twilight Princess? A mí me gusta. Salvo las partes que transformáis en lobo, man. ¿Solito jugará el Silent 4 o es hater del The Room? No, lo que pasa es que el The Room, ese weá, ese lo jugué, lo terminé una pura vez. Entonces, claro que podría jugarlo, pues viejo. Claro que podría. ¿Qué opinas de los canales de video reacciones? Ya, ok, pero ¿qué es un canal de video reacción primero? Pagando el Symphony of the Night. Es rico el Symphony of the Night, salvo por esa tontera de que tenéis que pasarlo como todo de nuevo al revés. Pero es rico. Donde video reaccionan, pues culiado. ¿Qué significa eso? Pues huevo no. Lo bueno es que ven otros videos mostrando sus exageradas reacciones. Ah, pero es solo eso. No proveen ningún otro tipo de comentario. Es solo así como si yo estuviera acá, así sentado y de repente haciendo. ¿Eso es todo? El cerdito está jugando Hospital de Talca, el juego. Donde solo se dedican a reaccionar a series de anime. Ah, puta. O sea, hablando como de manera objetiva, entiendo que hay personas que quieren ver ese tipo de contenido. Y yo no lo entiendo en realidad. Si es que no vaya a otorgar nada. Si es que no vaya a otorgar nada por sobre la wea que es, entonces, ¿por qué? ¿Qué tipo de máquina es esta? Pareciera que ya no funciona. Obtuve un secador de pelo. Day to night to morning. Dice, estoy perdiendo mi tiempo acá, mejor me voy. Además que huele súper mal y va desde mi nariz hacia mi cabeza. Esa sí que es mucha basura. ¿De dónde vino? Creo que todas estas son las cosas que botan hacia la alcantarilla. Traté de Carmen cuando hacía youtuber, la misma weá. Ah, ok, dale. El Carmen, bro. Fuma y es viejo. César escucha el nuevo álbum de Bad Bunny en vivo. No, pues si no puedo escuchar música en estas cagadas, pues. Juega el The Last modo encallado. ¿Qué? Ahí me cagaste. No sé qué es eso. Perdón. ¿Cuánto tiempo planeas estar acá, tío Cesarito? 2 horas debería ser. Pero quizás 9:30, no sé. Vamos a ver. ¿Y cómo hay culiadas que miran a otros culiadas jugando? Ya, pero lo que pasa es que aquí, al estar en vivo, uno conversa igual, pues hay reacciones. O sea, más que reacciones así. ¡Oh! Me asusté. Estamos conversando, pues. Por eso es una transmisión en vivo. El juego como que está ahí. Recordamos ciertas weas. Y mira qué lindo esto. Para la gente que no lo conoce, pero igual conversamos. Pero, ¿te imagináis que esto fuera así como yo, ya, esta misma ventanita yo arriba, pero yo así callado? Igual fue, ¿no? Sí, se puede escuchar el drama, es que después no se puede decir el video de YouTube. Ya, ah, qué paja. Hay un feedback. Un video, es esa madre, un video. Exacto, sí, po. Eso es como lo fue. Ya te enfrentaste al Leonard, aún no. Encallado. Es el mayor nivel de dificultad del The Last. Ya, pues mira, yo recuerdo que una vez lo hice. Esa es la weá cuando ni siquiera pude, ni siquiera tenéis como para escuchar, ¿cierto? Yo me acuerdo que una vez lo pasé así, pero fue como cuando yo recién descubrí el The Last of Us y estaba como obsesionado con ese juego culiado y lo terminaba y lo empezaba de nuevo. No sé si podré hacerlo de nuevo. No sé si soy tan bueno. Se da consejos por primera vez y para que no te hayas cortado de una. ¿Por qué me preguntan esas weas, cabrón culiao? ¿Te sabes de memoria Silent Hill 3? De hecho no, weón. De hecho no. Es el que menos me sé. Cesarín, terminé El Padrino. Libro culiao hermoso. Ahora voy con Omerta. Ya, dele nomás. Bacán el libro El Padrino. The Last Guardian, puta, todavía no lo juego, weón. Me acuerdo cuando salió yo estaba así. Oh, qué bacán, salió The Last Guardian. A mí se cortaba de una, piensa en tu mamá, claro, piensa en tu abuela cagando. Yo lo jugué el que estaba antes de encallar, no recuerdo el nombre, pero no veías los botones y no tenías el modo escucha, claro. Sí, era una weá así, yo recuerdo. Ahora no sé si es el más brígido, pero sí recuerdo que jugué una weá así. Hasta ahí nomás llegó el monstruito que mató al Jaimito.
Y cachai que la weá es como una serpiente. La weá extraña. Oye, no me quiero mi foto. Aquí está mi foto. Igual Silent Hill 3, el más corto, sí, weón. Yo de hecho cuando lo terminé, yo dije, mentira que eso era todo. Pensé que como era pirata, upsí. El juego culeado es una oda al pene. Ah, pero viste, ya vais cachando, pues viejito. Mañana es mi primer día en la U. ¿Algún consejo para poder sobrevivir? Pero si es tu primer día en la U, ¿qué? ¿Te da miedito? ¿Te miedo la universidad? Perdón, perdón, perdón. No tenga miedo, compadre. No tengas miedo de mirarlo a él. Oh, hi, Mark. Dice, hay algo adentro, pero no puedo mover. Se siente, me consumí todos tus videos. ¿Qué hago con mi vida ahora? Véalos de nuevo. Me echó un conche de tu madre, te van a violar. Pero creo que esa guay ya no va. Eso, vamos, nuevo suscriptor por 2 meses, eso. Muchas gracias, compadre. Silent Hill 2, oda a las vaginas. Silent Hill 3, oda a los penes. No sé si son odas en realidad, ¿eh? Porque siempre lo muestran como algo tenebroso y feo. Pero mira, ¿por qué salta la muy tontorrona? ¿Me puedo hacer una paja con fiebre? No, pues antes voy a morir. Subpenetrada de pana por un insecto, qué wey. Sonido curioso me pone nerviosa. Te entiendo. Para eso están, po. Para eso están esos ruiditos. Creo que si no mandas una solicitud, nunca te dan el panel de Twitch. No, si mandé la solicitud. Estoy esperando a que me digan, po. Te estoy viendo con gráficas de Play 1. Se pega cada rato esta wea de Twitch. Pucha de velocidad. Yo iré a estudiar música en la universidad y mi familia piensa que seré pobre. Que no importa si eres pobre, pues mientras seas feliz. Lamentablemente aquí en Chile es terrible peludo ser músico, pues, hay que ver así. ¿Quiénes son los que la llaman? Princesa Alba. Ozuna. Denis Rosenthal. No. Un pobre feliz. ¿Viste la wea ley del sticker? No. ¿Por qué? ¿Cuál es la ley del sticker? Mi amigo, ustedes nomás, yo estudio arte y siempre hay una oportunidad. Exactamente, pues, compadre. Como te digo, si creo que tu motivación para estudiar algo, o sea, igual está bien la plata, pero tienes que pensar qué es lo que querís, pues. Quería así ser forrado porque, no sé, pues. Yo cuando trabajaba en el aeropuerto, hay unos guanes que se jactaban así como, oh, este mes saqué un palo. Ay, se quebraron. Los culiados trabajaban así como 14 horas todos los días, pues. ¿Cachai? Entonces. Yo decía, los culiados huevonados, ¿no? Si creen bacanes más encima, si no tienen vida. Los locos de Aerosan. Entonces, depende de ti, weón. ¿Cachaste que esa weá de escudo del rechazo lo hacía en una sede de la UDI? Sí, sí, caché, weón. No, la UDI culiada, weón. Qué weón es más feo. O sea, ya se culean entre primos y además le prestan esa weá.
Yo estudio por plata y no me quejo, jaja. Saludos, tienes que encontrar tu vocación. Sí, pues, ¿cachai? Vocación o en realidad qué es lo que querís, pues, bueno, si querís así ganar calete de dinero, no es terrible válido, pues, bueno. Si decía, si no, quiero tener más plata que la chucha. Y quería estudiar una wea así que te dé calete de plata, bien, pues, compadre. Se lo aplaudo. Oh, hermano, este mes saqué 5 palos. Claro, y no me he ido a la casa. Oh, este nivel. Mira, dije nivel. A jugar algo de Star Wars, nada nuevo. Onda, jugar los de Super, que me gustaban harto. La música bacán. Y en Play 1 jugaba uno que se llamaba Jedi Power Battles, que era bacán. Y en el Play 2 jugué el episodio 3, que también era bacán. Y creo que de ahí no he jugado nada más que sea de Star Wars. ¿Jugaste Silent Hill Origins si te gustó? Sí, pero guardando las proporciones, sí, considerando que es como un Silent Hill. Considerando que un Silent Hill quisiera un gringo y que originalmente era para PSP, sí, me gustó, weón. Bueno, igual. Ni cerca de los de Team Silent, pero me gustó. Los Battlefront de Star Wars jugué alguna vez. Creo que uno así de Play 2, una wea así, pero no terminarlo. Dice que ya se rompió el techo del tercer nivel, entonces por seguridad está prohibido entrar. Y la puerta además está cerrada y no se abre. ¿Te acordáis que a esta hora éramos 5.000 weones y ahora 500 nomás son interesados los culiados? Sí, pero es que piensa que depende el día, depende la hora y depende también la gente y las cosas que tienen que hacer, pero bueno. Cacha que la otra vez eran como las 12 del día y habían como 1.000 hueones. ¿Qué opinas del Shattered Memories? Es que tengo Wii solamente. Me gustó, pero creo que fue como una buena experiencia, más no una experiencia como de terror. Una caja de herramientas, pero no hay nada útil adentro. ¿Cachaste la weá de Tati Swing? No sé quién es ella. Ahí me cagaste. Dice que el piso del cuarto nivel se ha roto, entonces por seguridad no se puede entrar y la puerta está cerrada. Y el PT lo jugué igual, el PT. ¿Te gustó el Downpour? Sí, ayer lo hablamos, el Downpour es el que más me gusta de los gringos, ¿cachai? Sigue siendo así como penquita en comparación a esto, pero de los gringos encuentro que es el más bacán. Dice que hay un cable eléctrico y una bolsa de cemento, no puedo utilizar nada de ello. Me deja darte un besito en el mordisco de Centella. Centella me da tiempo para disfrutar. Centella, Centella. Mira, aquí el color se ve un poco diferente y el material también es diferente. Quizás se rompa si se golpea con suficiente fuerza. Intentémoslo, pues, bebé. Un silenciador. Y dice, puedo ver piernas a través de la parte rota de la muralla. Espero que esas sean piernas de maniquí solamente, pero me parece que no tengo tanta suerte. Tal como ese gato negro, ojalá no hubiese visto eso. Bueno, ¿han leído ustedes El gato negro de Edgar Allan Poe? Bueno, leanlo, es terriblemente buen cuento y es cortito. Normalmente lo reportaría a la policía o algo, pero creo que eso no es posible. Aquí está Edgarcito. El stream está más cortado que Canero. Pucha, de nuevo me ve, eso tiene que ser problema de la aplicación. De repente su F5 o no, refrescar la página. Quizás es eso. La paca es Aurora, la pregunta. No puedo ver el cuarto nivel desde aquí. Es muy peligroso saltar desde acá.
Dice que es una casa hecha de cajitas de cartón. Creo que alguien está viviendo acá. Un vago. Me voy a la mierda, mi internet de haitiano se corta cada rato. Ya, pues compadre, después voy a quedar ahí en YouTube. Así que ahí lo va a poder ver con tranquilidad. Tira encuestas, se les corta y qué proveedor están usando. Compadre, no me pida que haga encuestas. Un baño. Pensé que este edificio aún estaba bajo construcción, pero parece que este fue utilizado ya. ¿Qué hueá suena? Juan, pensé que era como acá. Tu audífono está en terrible acuático. ¿Cómo lo hago para durar más? Curiando como vos. Puta, es que... Puta, es una weá que tiene que ver como con práctica igual, pues con la edad, pues. Obviamente si eres así más chico y es como primero que estás culiando, no va a durar ni una weá, pues. Pero después ya te acostumbras y nomás como cualquier mierda nomás, pues, weón. ¿Cachai? Yo te podría decir así como, no, la respiración, la alimentación, igual. Pero en realidad, weón, lo mejor, weón, como cualquier cosa, ya sea que queráis aprender a tocar guitarra mejor o hasta las artes amatorias, weón, es práctica, ¿no? ¿Cuántas veces lo hace la semana? Weón, no tengo idea, weón. Pienso que yo pololeo hace como 10 años ya. Ugh, dice, un colchón inmundo. Lo tiramos, lo botamos al hoyo. César culiao es como el papá que nunca tuve. Cesarito, me patearon y estoy del asco. Pucha, compadre. Tiene que usted... Dele el tiempo nomás que necesita, ¿ya? Para sanar esa herida. Suena como cliché, pero es verdad. Soy medio tartamudo y me metí a estudiar traducción. Estoy hasta el pico, lo vi nomás. No, está bien, pues, weón. Incluso mejor, pues, weón, porque si eres tartamudo. Yo, por ejemplo, weón, cuando yo en primero o segundo medio, yo quedé como seleccionado nacional por un concurso de ortografía. Y piensa que yo llevaba hablando en español menos tiempo que todos mis compañeros, pues. Porque yo llegué para acá, para Chile, cuando yo tenía como 10 años. Entonces, no desconfíe de sus capacidades, mijo. VTR de 500 y la banda 60. Juan, he escuchado pestes de VTR, bueno, menos mal que no tengo VTR. Siempre que escucho así algo de VTR, es como memes, así de que VTR es terrible malo. Recién me di cuenta que tenía la prueba de la polla récord. Sí, pues, mi único souvenir, ya que recuerdos no tengo. Que el español de acá es como el pico, pues César. Nosotros tenemos el dinero. Pichulonco. Acá ganan $1, dice Salín. ¿Cuánta plata tendrías que ganar al mes en YouTube y Twitch para dedicarte 100% al streaming? No sé, pues, weón. Pero mira, piensa. Sabéis que ahora me da como cuco. O sea, me da como la impresión de que hay algo para allá para atrás. Y voy a tener que ir. Yo hasta ahora me ha funcionado bien esto, más lo que gano por como traductor intérprete, me ha funcionado. Oh, no había ni una buena, weón. Fui a puro sufrir. Entonces, no sé si te has fijado, pero igual me he dedicado a esto así como mucho más que antes. Pues ya no es tanto así como... Mentira, culiao. Me botó el mono. Sumanza F, weón, primera vez que muero en este juego. Conche tu madre, la muerte pa' tonta. Continuar, ¿no? Me mató el mono. Bueno, pero eso arregla la primera pregunta que hicimos el primer día de stream, así como, oye, ¿es verdad que no se podía morir acá, era idea mía? Se puede. Ya puteado, voy a tener que hacer toda esta cagada de nuevo. Bueno, tampoco es tanto cacho si estamos aquí mismo. F por lógica.
quedaste lejos, no, queda bajito del edificio, pues, y ahora no me va a demorar tanto en subir, pues. No me quiero ir, tío César. No se vaya, pues, bebé. Los viernes en Silent Hill serán a todo ojete, todo ojete, todo ojete, ojete. No te la puedes perder, hijo de remil. Sigue con lo que estaba hablando, se me fue, ¿de qué estaba hablando? Ah, sobre cómo para dedicarme acá 100%. Es que yo creo que... No creo que en algún momento yo me dedique 100% a esto nomás. Porque, como digo, igual trabajo de traductor e intérprete y si tengo tiempo para hacerlo, ¿por qué no trabajar, po? No creo que llegue un día así que diga, ah, quiero una pega para traducir, pero... ¿para qué? ¿Cachai? Además que... Esta weá también es como... Dura un rato nomás, pues yo no voy a estar así siempre como... Oh, culiao, bacán. En algún momento así... Ya me voy a poner fome, ¿cachai? O la gente me va a empezar a encontrar fome. Entonces tengo que aprovecharlo mientras puedo, po. Así que... estoy aprovechando de juntar platitas. Pero hasta ahora me ha rendido bien, weón. ¿Sabes? Como digo, no me voy a comprar una mansión, ¿cachai? Ni voy a ir así, oh, de viaje por todo el mundo así todos los meses. Pero me ha ido bien, weón, últimamente. Me ayuda a las pegas, ¿cachai? Como las pegas ahora de traductor cada vez menos, porque con esta web estallido social se han caído y caído. Calete pegas, weón, calete pegas que yo tenía confirmadas, se ha venido toda la chucha. Ya por lo menos sé que tengo esa basecita así de acá de YouTube para pagar el arriendo, ¿cachai? El arriendo y las cuentas. Estoy bien. Una parcelita en el sur, sí, pues ese es mi sueño, ¿cachai? Pero claro, pues si logro juntar plata gracias a YouTube para esa weá, además. Pero como digo, de momento me resulta bastante. Tu canal está en crecimiento todavía. No, si sé, bueno, estoy diciendo así, no, cabrón, me quedan 3 meses, ¿cachai? Tampoco pretendo estar weando casi 10, 15 años como algunos weones. No sé si quiero estar tanto rato. Es que va a depender, po, ¿cachai? Va a depender. Pero como digo, sé que ahora le está yendo bien y tengo que aprovecharlo. Entonces, por eso que, como han visto ustedes, igual subo más weá, igual estoy más atento aquí, ¿cachai? Porque hay que hacerlo, vos, cabrón. El pueblo pide Cesarito. Tan buena la espera de traducción e intérprete, lo estudiaré en el chino británico. Me deconstruí, sin ir a la marcha. ¿No te gustaría tener hijo? ¿No te gusta? ¿No tienes instinto paternal? No, weón. ¿Cómo sabía dónde pegar con el mazo? Es que tú revisáis esa pared y dices, quizás si lo golpeamos fuertemente. Respecto al hijo, no, weón. De hecho, no me gustan los cabros chicos para nada. Así, me disgustan, caleta. Mi tener uno mío, no, weón. No, tampoco lo descarto así de por vida. No va a tener hijos. Pero al menos ahora sí, en el corto y mediano plazo, no pretendo tener un bastardo culeado. Un pequeño bastardito. Si sale de chiripa, sale nomás. No, pero es que uno se cuida igual, po. Como digo, después de 10 años ya me habría mandado su buena cagada. Y si me sale cabeza chica. ¡Exacto! ¿Te imagináis? Tengo un maricón culeado a cabeza chica. Para darle el cariño que no resiste tu papá. Sí, pero es que. Como digo, no. Aún no me di. Ah, vasectomía, loco. Voy a ser como esos locos que alumbran así. Hoy me hice una vasectomía. Así como si a alguien le interesara lo que hago con mi cagada de tula. La mesa está cubierta de papeles. No veo ninguna información que podría ser útil, sin embargo. Es un catálogo de maniquíes. Creo que esta es el área de recepción para una empresa de maniquíes. ¿Qué voy a hacer vos? ¿Te inyectáis anticonceptivos de hombre? No. Hey bro, nice dick. El otro día vi a tu papá macheteando en la estación central. Te creo. Hablando muy en serio, te creo. Ya lo subí en vuestra transición. Tiene un hijo para robarle los peluches que se gane, en todo caso. Y me los quedo para mí. Se le digo, presta ese peluche para acá, pendejo cuñado. Con Donnie era, en volar eres estéril. Oh, te imaginas, ¿eh? Y después cuando quiera tener un hijo. No, compadre, pero si hay hartos métodos anticonceptivos.
Hay hartos, pues, weón. Digo que no sería lindo jugar a la consola con tu hijo. No, creo que es más lindo jugar yo solo. Soy un pendejo conche tu madre llorón. Debe ser bacán que el César sea tu papá. Yo le haría bullying al cabro chico. Hace sus clases en YouTube de inglés a los Julio Profe. No sé quién es Julio Profe. Pero asumo que es como un weón que enseña weón. Pero le pasa el control malo, sí, lo voy a desenchufar. O sea, hay un maniquí que no tiene cabeza ni piernas. Este es el único maniquí que tiene una cabeza. Hay algo raro con respecto a las que no tienen cabeza. Como que pueden verme o algo. Dice que se encuentra un poquito nerviosa. Aquí hay un maniquí sin cabeza ni pierna. Sé que es un objeto no animado, pero aún así estoy un poco nerviosa. Quizás hasta asustada. Esto es sangre. La hueá bacán, weón. Ay, este lugar. Estáis con un mazo de Dark Souls. La primera vez te cagaste, sí. Esa parte es muy bacán, weón. Muy bien hecha y además inesperada. Cabros, reporten el video de que se pega. Clic en la ruedita e informar problema. El problema de usted, tú jasculeado. Se pega porque tienen la weá llena de porno. Ya. Es la guata pan virus. Hazle el parry. Puedo tallando un guatón conche tu madre también. Ya, pero no lo despertemos. Dejémoslo ahí viola al compare. Snorlax haciendo dudito. Sigue con el 4, va a jugar otra wea. Es que hay que jugar el Resident 3, po, antes que salga el remake. Ese guatón en la presentación del choche. César, la otra vez te vi y no sabía qué hacer. Y no sabía qué hacer. ¿Qué significa eso? Ya, pero habla de los enemigos y la trama como lo hiciste en el 2. Ya, pero es que mira, a ver. Ya, hay cachado más o menos el perfil de la Heather, ¿cierto? Es como una adolescente, obvio, y media como no me interesa este weón. ¿Quién me está hablando? Lo que pasa al principio con el detective. Y además que ella misma dice que no recuerda bien qué onda ella, po. Se supone que hay una tal Claudia que le va a hablar sobre su nacimiento y ni siquiera ella está muy convencida al respecto. Entonces siento que para hablar de este juego y de su trama y su simbología, como lo hicimos en el 2, hay que esperar un poquito más a que avance, ¿cachai? Mira, aquí vamos a ver al Armando. Ahí está.
exige abogados. César Culeado, anuncios culeados. No he tirado ni un anuncio, weón. ¿Por qué me retan, bebé? Te compraron Resident Evil 3 antes para que te venga la Jill con faldita. Puta, es que estaba viendo como en los lugares que podís comprarlo antes, así como el Smart y esa weá de WePlay. Pero llega como una semana después de que sale, pues, weón, ni un brillo. Entonces, por último, lo compro, así como el día que salga cuando lo pille. Y puta, compro el DLC de la faldita, weón. Si esa weá querían hacer los culiados. Llevo 30 minutos y no ha salido ni un spam, ¿viste? No, weón, si no tiraba ni un anuncio. VTR regular, claro, es VTR el que te tira un anuncio. Siento que yo debería tener un mapa de este lugar ya, ¿eh? Siento. Adblock. Porque no pongan Adblock, pues bueno. Aquí no. Google lo para el resto. Encuentro que cagaron el diseño de la Jill, antes era más flaquita y pálida. Sí, ahora se parece a la Bella Danger, ¿cierto? Buenas, César, ando en lo valledor comprando y esperando. Y espero viéndote, Arete. Puta, ya, sacaré el Adblock solo para este stream. Gracias, compadre. Julia, lindo. Si todo, siempre se pueden hacer excepciones. Jill Silfandita es un delito, precisamente. Estaba viendo un gran de los resumos sino donde mostraba la caída del Chavo del 8 como programa. Julia, muy triste. Oh, ¿en serio? En volales anda mal porque tienen adblock. Yo creo que va por ahí, compadre. Abela, ¿cuánto era? Abela Danger. Oh, hi, Mark. Bienvenido. Me entré a perder, culiao. Nadie supera a Danny Daniels. Te entiendo. O a Jada Stevens. Me deletrea el nombre. Ya, Julián, no sabe escribir Danger. Por Busca Rigio. Danger, Danger. Cuidado. Al fin encontré el mapa, weón. Andaba así todo miau sin el mapa. Y ahora lo encontré. ¿Te dará tiempo para jugar el Resident 3 antes que salga el remake? Sí, porque el Resident 3 es súper corto, weón. Es súper, súper cortito. ¿Qué es del Rigio? Se murió. No sé, ¿qué fue ese curioso? Jinx Maze también. Aguante Maserati, chilen racista, tú la chica. ¿Fumáis tabaco de algún sabor, Cesarito? La verdad es que depende de lo que tenga la colombiana nomás. El Rigio, pues, la voy a boomer, sí. Dice que el velador está abierto solo un poco. Debe estar oxidado o algo porque no puedo sacarlo más. ¿Subirá matriarcalmente hablando YouTube? Sí, pues mañana debería estar. Ya, ¿cachai? Por ejemplo, no me acuerdo con qué wea tú podrías abrir esta wea de velador, pues. Veamos. La Marlendón tiene un video con un profe mío. Oh, ¿en serio? Conche tu madre, la vaguaria. Nada de esto, weón. Nada, absolutamente nada de esto. Le coloco el diseño de Jin. Cuando salga el juego van a haber mods e incluso versiones en pelota. ¿Sí? No. Pero eso es para los jugadores de PC. ¿Te gustan los tacos? I like tacos, hamburritos mucho.
Tienes que buscar el destornillador. Ya, gracias, guapa. Sigue Meraki Sushi como auspiciador, sí, po. ¿Te gusta la pizza con piña? No, estáis locos. ¿Qué es esa huevada? ¿Qué es esa huevada? Dejen de nombrar actrices porno, bueno, Rocos y Freddy. Háganse hombres. Rocos y Freddy. Un visionario. Lo que hizo Capcom no fue una colusión, fue una culusión. Un potonazo. Una culusión. Oh, bueno, me lo han ninguneado. Malísimo. Usé todos mis puntos del canal para poder spamear al Renacín. Gracias, compadre. ¿Cuál es el acento en inglés que más te cuesta entender? Puto, el de los chinos y los japoneses. Cuando ellos tratan de hablar en inglés es para la cagada. Ahí así me asusto un poquitín. A ver. Las puertas del ascensor están abiertas un poquito, pero el espacio es muy estrecho para poder hacer algo. No. Vengo tarde, la verdad no. Espérame, espérame. ¿Dónde tengo que ir? Ya. El de los escoceses. Sí, también es un poquito complejo el de los escoceses, pero igual yo lo entiendo más a ellos ahora. Aguanto las clases de inglés, pregunta seria, pucha, ya no hago clases de inglés, compadre. Hubo un tiempo que hice, pero ya no. Por un tema de tiempo. Ay, me dolió un poquito el potito. Bueno, estoy viviendo con los japoneses y el refrigio. Está en Japón, weón, qué bacán. Me gustaría ir para allá, weón. Pero entiendo que es más caro que el demonio, ¿o no? No necesariamente. Consume mucho hacer clases particulares, sí, también. ¿Te has mandado a cagar en tu pega? Puta, mil veces. Juan, qué buen tema ese. Cagazos en la pega. Podríamos hablar de eso en el próximo podcast. Si yo rompía teles, pues, Juan. Yo hacía cagar teles. Así, ahora voy a buscar. Si le buscas bien, no es tan caro. Ya bacán. Sí, me gustaría ir en algún momento de mi vida a Japón. Tu voz en inglés es más agudo que weá. Maybe. I don't think so, though. I think it's pretty much the same shit. Pretty much the same shit, yo. ¿Dónde se ven los subtítulos en Japón? Aguante con cebolla, es very bueno. Mi ex jefe se cayó en un río caca por mi culpa. ¿En serio? Esa weá sí que es cagazo. ¿Cómo se cae en un río? Es cagazo. Mira, me dio igual. Apagué la luz, me dio igual. Bueno, le puse pausa y creo que ahí justo hay un guatón. Espérame un poquitito, cabrón, que tengo que responder algo.
Espérame. Y ahora sí, cabros, perdónenme. Muteaste, sí, pues bueno, yo que muteé. ¿Qué querían escuchar? Bueno, sapos. Puta, este guatón de mierda. Si existe el coronavirus, existirá el Becker virus. Thug. Tony Hawk Underground. Le voy a jugar bien, saludos. ¿Por qué los medios no informan que más de 30.000 personas se han curado de coronavirus? La verdad no lo sé. Aún no soy grande. Me voy a esperar. ¿Cuál es el peor trabajo que has tenido, Buda? Creo que ya he hablado a cabalidad sobre mis trabajos, los muchísimos trabajos diferentes que he tenido. No sabría decirte ahora exactamente dónde. ¿Viste la película de Sonic? Yo fui con unos amigos a verla y me pareció muy mala y fome. No la he visto, man. Deja de pelarte, eso no me estoy pelando, man. A veces es terrible vivo así pelarme cuando estoy en vivo, así enfrente de caleta de gente. Después de esta de jugar Sekiro, no, bebé. Hay que jugar el Resident Evil 3. Puta, me da la impresión que ahí donde está el guatón de mierda había algo, boludo. Me da la impresión. Puedo estar equivocado. Yo trabajé en un nightclub como DJ y vi cada weá. Ya cuenta, bo. Cuenta el tiro. Una papita, unas papitas. La piculitaria de perro, sí, weá. Eso bueno, es una soda, eh. ¿Dónde es el lugar más público donde culiaste? Okay, ¿por qué preguntan esa weá de sexo, man? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Y para cuándo el Shadow of the Colossus? Lo sigo esperando desde que terminaste el Silent Hill 1. Es rico el Shadow of the Colossus, viejo, ¿no? Es ricolino. Hay que inventar una sección de confesiones. ¿Vos decís? Mira que me han weyado que invento secciones. Galería de Bellas Artes. Porque somos viriles. Y aquí hay un registro, lo puedo ignorar por ahora. Este título se llama Represor de las Memorias. ¿Qué tipo de título es ese? No entiendo esta foto para nada. Una cerámica, no es mi estilo. Represor de las Féminas. Ahora, esta es una foto muy calmada y relajante. Montaña. Bello y simple. Hay un precio escrito acá. A ver, 5.000. ¿En qué mundo vivimos? Man, what a world. Parece que aquí había una foto antes, solamente queda el texto. Dice, el fuego purifica todo. Bueno, flamas en realidad. No sé qué tipo de imagen está acá, pero no me gusta el fuego. Me da algo de miedo. ¿Viste? Ahí vamos entrando un poquito más en la psiquis de tu comadre, po.
El queroseno en la botella, no, el queroseno ya lo ocupamos, bebé. Lo ocupamos para poder llegar para acá, de hecho. En el nightclub había dos tipos de minas, la que solo sacan trago y le sacan trago y se prostituían. Había una mina que era prosti, tenía un pololo y puta la weá, oh, muy rápido, espérate, quiero leerlo. Había una mina que era prosti, tenía un pololo y bueno, iba a esperar a la mina fuera del privado mientras se la culeaban. Cuando pagaban los parlantes, se escuchaba todo el criterio y bueno, tomando whisky mientras se culeaban a la mina. Oh, de más que sí, weón, de más que sí. Qué cuática eso más, yo no sé si podría. Hay muchas pinturas, no sé mucho como respecto a arte, pero no creo que esto sirva para nada. Yo creo que no soy así tan open mind como pasa, weón. ¿Cachai Fahrenheit de Play 1? No. ¿Te gusta alguna wea flaite? No sé, pues, define como alguna wea flaite. Amiga, no. No. No, amiga. Nada que ver. Ya, tengo el destornillador, así que tenemos que irnos de aquí y subir de nuevo. Bien, eso, vamos. Juega Silent Hill 4 y después el Resident Evil 3, ¿pa' qué, po? No sé, compadre, no sé, compadre. Hay que ver cómo andamos de tiempo. ¿Cómo andamos de tiempito? Se salió de entrar a publicidad y estoy feliz. ¿Y qué opinas de esa carrera? Puta, la verdad yo no soy un buen publicista, asumo. Entonces, puta, supongo que si a vos te gusta, la raja, pues, bueno. Creo que eso nomás es lo que debería preocuparte, pues. Yo alguna vez, cuando más chico, sí me acuerdo que me gustaba la idea de la publicidad, bueno. Me gustaba, pero no me duró tanto como para querer estudiarla. Pero bacán que vos estés feliz, bueno. Eso es lo importante y lo bonito. Lo importante y lo bonito. El dúo culiado de compañeras que hablan entre el cuico y me da cualquier risa. Sí, los demás. O sea, en verdad. César, entré a Carabineros. ¿Qué opinas de esa carrera? Pero bueno, nadie quiere a los pagos, pues, compadre. Vas a ser una persona muy poco querida. Porque orden y paz es nuestro lema. El dúo, pues, bueno, clasista junto con la Universidad de Chile. Y donde todos los dólares, todos los meses $5 a Twitch y 5 a Patreon. El culiao opulento. Gracias, compadre. No sé cómo más agradecerte. Esa me dice guardia porque no quiere lo pagar. ¿Qué opinas de esa carrera? La carrera de guardia. Así como, voy a estudiar para guardia. Espera un poquitito que tengo que de nuevo contestar una weá, lo lamento cabros, pero es que es una weá importante. Egreso de publicidad y se viene publicidad al canal como tesis, apañáis, chal culiao choro. Mira, Dance Hall Office. Hermanito mío, muteese. Ya me muteé. Yo estoy $100 en YouTube y Twitch todos los meses. Ya, él también. ¿Qué opináis de la anomancia? No sé qué es esa wea. Esa cagada que leímos una vez como de leer el pod. No, esa era rumpología. Se está pelando con su crush de Grindr. Esa wea, su crush. ¿Qué me da risa esa wea? Yo entré al trabajo de desperdicio hoy día, será mi bautizo, le daré una foto tuya al don.
obtuve una cuerda, ya. Entonces, con esta cuerdita, vamos a ir. César, quedé de conserje. ¿Qué opinas de esa carrera? Ahora toda la cosa son carreras. ¿Cuál es la mejor generación de Pokémon y por qué es la quinta puta? Yo cacho las primeras dos nomás, weón. Bueno, y un poquito la tercera, un poquito. Y de ahí me fui a la mierda. De ahí quedé en Boomerland. ¿Es así o no? Me dice, that combo doesn't make sense. Ya, perdona. La pega de conserje es piola, veo series toda la noche. Weón, hay un cabro que viene acá que es como joven. Que viene para acá como los fines de semana en la noche. Weón, el loco llega con su PC, conecta el cable LAN, juega al LOL toda la noche el culiao. Lo pasa de puta madre. ¿Qué opinas de los weones que se graban debatiendo con feministas tontas? Ah, mira, lo que pasa es que es, para mí eso va a pelea de inválidos, porque los dos lados hacen lo mismo. Cuando graban así, cacha este machito que no sé qué weá. ¿Sí? Entonces, obviamente, a ver, el problema, porque él, algunas como facciones, quizás llamarlo del feminismo ahora molesta a tanta gente, es porque hay cierto grupo de personas que se siente atacada por la weá que dicen otras personas. Eso vamos, ¿cachai? Como las feministas. Entonces, como ellos se sienten atacados, tienen que atacar de vuelta y estas locas atacan igual. Entonces, a fin de cuentas, como que todos se están atacando y es pelea de inválidos. Eso me ofende. Soy gerente de la alcantarilla del Resident, estudié en el Duoc. César, soy la cuerdita y me has encontrado. Terminé vigilante. ¿Pero qué es lo que es ser vigilante del aula? ¿Por qué grabas el juego cada rato? ¿Te da miedito? Uy, sí. ¿Sabéis lo que pasa? Que no sé si te habéis dado cuenta que además se pega unos bajonazos. Entonces me da como un cuco que de repente haya un pantallita azul, su Fatal Crush. Esta semana estoy de semanero. ¿Qué opinas de esa carrera? El otro día el Dark Review debatió con una feminista chilena, solo escuchaba gritos incoherentes. Sí, porque, ¿cachai? Que como te digo, pues son. Los dos bandos tienen a gente terriblemente incoherente. Entonces, obviamente que ellos van a buscar la wea más reaccionaria. Entonces, claro, nos faltan así estos videos, así como. Egresado, no, así como doctorado en filosofía, destroza a feminista con simple lógica, ¿cachai? Y también al otro lado tenéis minas así como que hacen cagar a los hombres por weón. Entonces, puta, es lo mismo, los dos lo encuentro igual de weón, ¿no? ¿Cuándo iría el stream de Undertale? Sé que nunca he visto esa weá, nunca he jugado esa weá. Y también lo he dicho acá, anda por ahí con el Dark Souls. Es solo una cámara, y nadie escondiéndose debajo de las tapas. Una figura de perro. Se ve tan real como para morder. Y además aquí hay, mira, beef jerky. Dallas Strangler Brain Dead, el desvelado español. Nunca lo he visto, man. Nunca lo he visto. Sé que existe, pero nunca lo he visto. No cacho. ¿Cómo qué hace? Hace review. Sí, pues se llama Dallas Review. Una tina que tiene una manchita roja. Qué bonito. No lo veáis, un saco hueá terrible grande, ya. Es un pedófilo, la pulenta. Ya vos, Cesarín, review de Disaster Artist. Pero ya lo hice, pues, weón, culé atrasado. Hay un video de Disaster Artist. No hace review, ¿no? ¿Y por qué se llama Dallas Review?
¿Para cuándo Harvey Weinstein, al matriarcalmente hablando? La pobre de Dallas tiene como 40 años y él como 25. Ah, muy bien. Le gustan las MILF a mi compadre. Pero me quiero ir a ver qué onda esta puerta, si es que es así. O sea, te agarraba combo, te quiero pegarte. Pegarme una chupada. ¿Cachaste que te pagan 4 palos para contagiarte el coronavirus? Sí, vi esa noticia. No recuerdo dónde. Dallas y el review para que quede más youtuber. Ah, ¿en serio? Yo juraba que el culiao hacía reviews. César, mi programa tiene echado. Tiene que terminar, pues, bebé. ¿Qué más va a hacer? No hay nada interesante acá. Creo que tan solo puedo olvidarlo. Ah, me gustan esos planos así como. Esto es importante. Me jalé. Se va a matar ese one. Hace Twitch editando sus videos. Y siempre tiene cara de suicidio. ¿En serio? Dice que como un mundo de las ilusiones de alguien o de las pesadillas de alguien que cobran vida. ¿Algún consejo para noches de estudio? Estudiar bastante. César, mi problema es mi prima. El cambio que tú esperas, el cambio de la. El tamaño importa. La verdad es que depende, pues, bueno. ¿Vos tapáis o topáis? Me acuerdo con un amigo. De repente nos presentábamos así como. Cuando íbamos como a fiesta, weón. No. Y hablan, cuando hablan como de las tulas. Decía, no, mi compadre tapa, pero yo topo. ¿Cachai? Como que uno la tenía grande y otro la tenía guatona. Entonces, como que el Silent Hill rey tus traumas o algo así, perdón, pero nunca he jugado ni visto un Silent Hill. Ya mira, entonces, ya que estás acá nuevo, Heather Mason andaba en el mall y de repente se le apareció un directivo y le dijo, quiero hablar contigo. Y la mina le dijo, no hay mano para vos, no es no. ¿Qué parte no entendiste, la N o la O? Y se fue. Y al irse empezó a pasar esta weá. Entonces, claro, Silent Hill. Lo que pasa es que los diferentes juegos de Silent Hill tienen diferentes interpretaciones, po. En el 2 se deja como en claro que Silent Hill es como una especie de purgatorio donde vos vais a pagar tus pecados, ¿cachai? Pero acá en el 3 no tiene esa misma connotación. O quizás sí. ¿Cachai? Dice que esta weá que es como una momia es solo una muñeca. O lo es, hay algo que me hace sentir incómoda. ¿Por qué me lo pregunto? ¿Y por qué hay una silla de ruedas en este edificio? O una muñeca incluso. Juan, es bacán esta weá, weón. Estas atmósferas, culiadas, son muy de japo. Esta weá es muy de japo. César, porfa, léeme, me voy a suicidar, porfa, César. ¿Por qué te vas a suicidar, weón? No entiendo, Heather no sabía que asuntos internos le tendía una trampa. Manchita con sangre, me gusta. No sé qué tipo de planta es esta, pero se está muriendo. Pobrecita. Oh, hay algo aquí. Dice, encuentra a la sagrada. ¿Asesinarla? Uy, uy. Esa soy yo. ¿Quién podría haberme tomado esta foto? Eso es realmente creepy. Es como tenebroso, supongo. En realidad nunca he sabido bien cómo traducir la palabra creepy. Cesarito, habilita el Better TV para ver emojis purentos. Y ahí me mataste.
No entendí la weá de la freidora en el último capítulo de Better Call Saul. ¿Qué weá de la freidora, weón? Ah, ya, con el Gustavo. No, pero es que lo que pasa es que el culiao estaba así como incómodo, weón. Estaba todo estresado, el culiao se pone pesado. Creepy es como que da asco o te da cosas. Sí, es como que te da cosas. Es como tenebroso, yo creo. Es como incómodo. Creepy no es una droga. No spoilen, Saulcito, buen hombre. Heather, así es como te llamas ahora, ¿cierto? ¿Y quién eres tú? Me llamo Vincent. No se te olvide ya. Yo estoy de tu parte. O de tu lado. Eso dices tú, pero ¿cómo sé yo que no estás con ella? ¿Ella? ¿Te refieres a Claudia? Por favor, no me agrupes con ella. A ella le lavaron el cerebro, esa vieja loca. ¿El Luis era el Resident Evil 4? Creo que vieja loca es algo duro. Es tu madre después de todo. ¿Mi madre? ¿A qué te refieres? ¿No te acuerdas? Entonces Harry no te contó nada. Harry es del Resident Evil, o sea, del Silent Hill 1. Oh, madre, por Dios. Creo que él escondió la verdad para mantenerte de su lado, ¿cierto? Con razón. Es un tipo bastante deshonesto. No hables así sobre mi papá. ¿Viste si es chora, weón? Lo siento. Disculpa. Por favor, cálmate. ¿Cómo conoces a mi padre de todas maneras? Yo sé todo. Yo sé sobre tu pasado también. Entonces dime qué está pasando. ¿Ni siquiera sabes eso? Por eso te pregunto. Conche tu madre. Si sabes todo, entonces cuéntame cómo terminar con esto. Aún no. ¿Por qué no disfrutar un poco más? ¿Disfrutar? Siento como que estoy enloqueciendo. ¿Este lugar no te perturba para nada? Claro que sí. Lo encuentro fascinante. Espera, no he terminado de hablar. Sabía que estabas del lado de ella. ¿Por qué lo dices? Hay algo que está mal contigo también. Funaborman's flaming. Juan es Luis Cera. I see the president has equipped her daughter with ballistics too. Oye, son las 10 de la noche. Eso significa que tenemos 2 horas de stream. Eso significa que me tengo que ir al carajo. Significa que tengo que irme al demonio mismo. Ya terminé con estas repisas. Así que vamos a encontrar un lugar para grabar y vamos a decir adiós. Llegó la hora. Aquí dice, cuando tú echas hidrógeno diluido o peróxido de hidrógeno, es agua oxigenada. Entre el dióxido de manganeso se produce oxígeno. Y a pesar de que el oxígeno no se quema por sí solo, ayuda a que otras cosas se queman. ¿Qué tipo de horror te gusta más? ¿El japo o el gringo? Por ejemplo, me enganché con el terror japo, el gore y el más psicológico. Pero terminó por cansarme el gringo más racional y más rimbombante. Aunque de repente se vuelve tonto. ¿Qué piensas tú? En mi video del Silent Hill 2 yo hablaba de eso. Sí, yo hasta ahora prefiero también el terror japo. Porque el gringo, tal como decís tú, es más de explosión y de salto y de... Oye, Heather, me deconstruí. Oye, ¿te vamos a hacer un... No, si me tengo que ir, en serio. Pero bueno, voy a volver. A ver, hoy día es martes. De repente el jueves, pues cabrón. Ah, no, el jueves tengo que grabar con el Metal Chef. De repente mañana. Ah, de repente mañana sí. ¿Qué les parece? En serio, porque si no tengo que... Porque tengo weas que hacer, po. Y además, si quieren los videos, tengo que parar acá, po. ¿Cachai? Pero vamos a estar de vuelta pronto. Sí, yo creo que mañana, Juan. Yo creo que mañana es bastante factible, de hecho, que lo hagamos. Así que no tengáis miedo de mirarlo a él. Déjame prender la luz de nuevo. Ahí sí. Bastante. Oye, me spoileaste tu futuro video. No, pues sí, ya les dije en un principio que venía. Pues viene la weá esta de los mentirosos QLS, Aliado Edition.
Después tengo uno de películas que dan penita. Y después debería estar el Metroid Prime. Quizás, no sé. Pero de que viene la weá de los tweets, ese viene entre mañana y pasado. ¿Ya? Así que un amigo dibujó. Un amigo dijo que el del cuadro de antes era Gabriel Salazar. ¿Debo pegarle o educarlo? Pégale. Pégale y después lo educáis. El fake taxi con la Antonia. Así que, y bacán, dos, estoy trabajando. Bueno, yo todos los días avanzo un poquito en ese video, ¿ya? Así que no se preocupe. Oye, eso ha sido Boomer Gameplays por el día de hoy. Muchísimas gracias. Recuerden que después lo van a poder encontrar en el canal Boomer Gameplays, ¿ya? Para que se suscriban a esa weá. ¿Y qué más? Y eso es todo por ahora. Nos vemos. ¡Mua! Muchas gracias por acompañarme en este stream. Y nos vemos. Ay, y nos vemos prontito. Chao, 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 chao.